El Pleno del Consejo de la Judicatura presentó el 21 de agosto la Mesa por la Verdad y la Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más, que investigará los casos de persecución política y judicial. Al evento asistieron más de 300 personas, entre otros, representantes de los casos conocidos como 30S, los 10 de Lulunkoto, los 29 de Saraguro y varios periodistas. El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, dijo que esta mesa de trabajo marca un hito en la lucha contra la corrupción judicial y pidió a la ciudadanía que participe activamente en este proceso. También propuso eliminar del Código Integral Penal la criminalización de la protesta social. Nunca más pueden constar en ese famoso Código Integral Penal disposiciones tan torpes como aquellas que se hicieron, entre otras, esto de criminalizar la protesta social. La vocal Angélica Porras explicó que los objetivos de esta mesa son rescatar la voz de las víctimas, evidenciar la injerencia en la justicia por parte de otros poderes del Estado, desmontar los mecanismos de persecución política y formular recomendaciones a las autoridades competentes para emprender acciones de reparación. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, tenemos una responsabilidad, visibilizar la verdad, pero además encargarnos de la sanción administrativa de quienes hubieran cometido alguna violación a la ley y a la Constitución. Mary Zamora, Juan Carlos Calderón, Luisa Lozano, Pablo Castro, Óscar Ayerbe y Paul Jácome intervinieron a nombre de las víctimas y relataron los atropellos de los que fueron objeto en el sistema judicial. Paul Jácome, representante del caso Los Tres de Cotopaxi, destacó la gestión del Consejo de la Judicatura por acoger esta propuesta de la sociedad civil. Agradecer al Consejo de la Judicatura porque entiendo que su resolución ha sido unánime para que esta iniciativa definitivamente sea una realidad. Está previsto que la Mesa por la Verdad y la Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más concluya su trabajo en diciembre próximo con la presentación de un informe final. Consejo de la Judicatura. Justicia independiente, ética y transparente.